Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a DGES TV, porque DGES TV te ve aprendiendo. Y hoy en nuestro programa de nuestros alumnos, bueno, pues tenemos unos invitados muy especiales. Estamos hablando de los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 92. Como que están un poquito desganados el día de hoy, chicos. A ver, vamos a repetirlo. Con los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 92. Ya se escuchó un poquito mejor. Y el día de hoy hemos invitado a estos chicos porque nos vienen a platicar sobre pues una actividad que ellos realizaron en la materia de educación física y donde, bueno, pues fueron uno de los ganadores en segundo lugar en esta actividad del voleibol. Pero para esto, pues, ¿qué les parece si presentamos a nuestros invitados el día de hoy? Y hoy tenemos el gusto de saludar a... Hola, yo soy Brian. Hola, soy Jesús. Mi nombre es Kevin. Hola, yo soy Ángel. Y tenemos al profesor... Yerbani Abad Barbosa, profesor de Educación Física. Muy buenos días, bienvenidos chicos a esta entrevista que tenemos el día de hoy con ustedes. Y bueno, pues quiero preguntarle al profesor, las habilidades que se desarrollan en el área de Educación Física forman parte también de las habilidades psicomotrices, y el voleibol es una de ellas. ¿Por qué elegir este deporte para un concurso? Bueno, la verdad es que... cuando se nos hace la invitación, yo tenía trabajado a mis alumnos en handball, en voleibol. Uh-huh. Ajá. Me decidí por voleibol porque es un deporte seguro. Ajá. Hay mucho menos contacto con respecto a otros deportes. Claro. Y uno como maestro siempre tiene que estar al pendiente de la seguridad de sus alumnos. Exacto. Ajá. Entonces realmente los tomé algunos de cero. Uh-huh. Y los adentré un poquito más a voleibol. Uh-huh. En educación física vimos cuestiones básicas. Y ajá, posteriormente empezamos a trabajar mucho más de lleno al voleibol. Ajá. O sea, en un principio yo creo que los niños están aptos para haber iniciado con cualquier deporte, fútbol, claro, handball, voleibol, ajá, nada más que por seguridad, porque vi ciertas cualidades en algunos de ellos, me enfoqué a voleibol. ¿Y ustedes, chicos, qué les parece esta disciplina del voleibol? Bueno, pues a mí se me hace muy interesante porque, bueno, yo con esta experiencia se me hizo muy divertida. Uh-huh. Conocí varios lugares. Bueno, pues a mí se me hizo bastante bonito porque la verdad conocí otras escuelas, sus cualidades de jugar, y la verdad me gustó bastante. Ajá, sí, adelante. Pues en mi opinión a mí me gustó mucho porque pues es un deporte muy bonito y además la convivencia que uno tiene con sus compañeros y aparte con otras escuelas pues es muy bonito. Uh-huh. Por allá. A mí me pareció interesante porque nosotros no llevábamos el control, o sea, indicado, y el maestro nos enseñó lo poco que sabía. Ok, a ver, vamos a platicar y vamos a dar contexto a esta actividad del voleibol. Ustedes, bueno, se organizaron junto con el profesor un equipo y participaron en el plantel. ¿Estamos de acuerdo con con ciertos grupos, con otros compañeros, hubo una competencia o es una selección de la técnica 92? Bueno, la invitación fue desde el año pasado. Ajá. Ajá. Se nos hace la invitación casi casi de la noche a la mañana. Uh-huh. Porque técnicas no participaba en las olimpiadas. Okay. Ajá. Entonces básicamente yo más o menos ubicaba a mis alumnos de primero. Uh-huh. Que ya que los tenía nuevamente en segundo. Uh-huh. Les hago la invitación casi casi directa. Okay. O sea, fue directa, no hubo una selección, hubo competencia, porque tenía que estar la selección lo más rápido posible. Ok. Ajá. Entonces, el llamado fue para varios, muchos empezaron con mucho entusiasmo, pero algunos se dieron cuenta que no eran tan buenos para voleibol, o no estaban con las ganas suficientemente para aprender a voleibol. Uh-huh. Entonces, algunos desertaron, y ellos básicamente fueron los que me acompañaron durante todo el proceso. Uh-huh. Que viene siendo desde el año pasado. Ok, a ver, platiquen chicos, ¿cuál fue el proceso? ¿Cuál fue primero su impresión al saber que ustedes iban a representar a su escuela? No, sí me sentí emocionado, me sentí importante en ese momento. Ajá. Porque de saber que iba a representar a la secundaria, se me hizo una experiencia única. Uh-huh. Bueno, pues a mí se me hizo bastante bonito porque jamás pensé que me iba a llegar una oportunidad de jugar
y representar a mi escuela. Uh-huh. Y la verdad fue bastante emocional cuando el maestro me dijo que si quería entrar en el equipo de voleibol. Sí. Pues como a mí me gusta mucho el voleibol y lo he practicado desde ya hace tiempo, cuando el profesor me hizo la invitación, pues me sentí muy animado y con las ganas de participar en el torneo. Uh-huh. Cuéntenme, ¿cuál fue el proceso del torneo? ¿Dónde fueron? Si lo tienen, ¿cuántos partidos realizaron? A ver, platíquenme todo eso. En partidos fueron como 7 partidos, pero, o sea, las escuelas se me olvidaron. Ajá. Fueron a las sedes. Mande, sí. Fueron a las sedes. ¿O en qué lugar era donde más 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 jugaban? ¿En qué lugar era donde más jugaban? En las técnicas. Iban a visitar a las otras técnicas. Sí. Ajá. Bueno, eran distintos lugares porque primero fuimos a concursar, este año fuimos a concursar a la técnica 29, uh-huh, que está aquí en el metro, en el metro, ¿metro qué? El metro Cerro de la Estrella. Estrella. Ajá, de ahí fuimos al Deportivo Oceanía. Ajá. Y bueno, fue una experiencia muy padre. Uh-huh. De ahí, pues, tuvimos como 5 partidos. El primero lo perdimos y fuimos a lo que sería una segunda etapa para volver a concursar, y así que ganamos los 4 partidos que nos quedaron y no desaprovechamos ni una oportunidad. También cabe mencionar que 2 de esos partidos nos fuimos al tercer set. Al tercer, entonces estuvo complicado. Sí, la verdad. Con algunas sí. contrincantes que tuvieron que irse a un tercero. Como otras escuelas iban más preparadas, ajá, pues sí se nos complicó un poco. ¿Qué fue lo más difícil para ustedes en el desarrollo ya del deporte? Bueno, para nosotros creo que lo más complicado se nos hizo que fueron los saques. ¿Los saques? ¿Por sí. qué? Para mi caso fue darle la colocación a los saques. Ajá. Porque luego me pasaba de fuerza o le faltaba fuerza. Sí, está muy alta la red y para rebasarlo pues es un poquito complicado. ¿Qué más? A mí se me complicó el entrenamiento. Bueno, pues casi todo, porque no ponía mucha atención en los entrenamientos. Luego en algunos partidos el maestro me ponía en la banca y, o sea, entraba muy nervioso. Uh-huh. Y desperdiciaba saques, y eso es lo que más me faltaba. Profesor, en este tipo de actividades se requiere disciplina. Así y es. Y compromiso de los alumnos. Sí, bastante. Se necesita, primero que nada, conocer a los alumnos. Uh-huh. Porque algo que fue muy, muy fuerte en este torneo son las emociones de los niños. Se dejan guiar por los nervios, se ponen súper nerviosos frente a los, ¿cómo se llama? A los contrincantes. Uh-huh. Hubo partidos que teníamos que ganar fácilmente y llegamos hasta el tercer set porque nosotros mismos, o sea, nos distraíamos, perdíamos muchos puntos en los saques. Uh-huh. Ajá. Entonces, uno como maestro tiene que hablarles en ocasión un poquito fuerte. Uh-huh. Ajá. Tienes que conocer el temperamento del niño. Uh-huh. Y hay niños que a lo mejor simplemente con decirles, guiarlo o decirle cualquier cosa, hay niños que te funcionan así, hay otros que les tienes que hablar un poquito más. Uh-huh. Entonces, tienes que conocerlos. Los niños se tienen que tener confianza. Uh-huh. Ajá, para que ellos mismos reconozcan sus errores y no solamente se quede ahí en un reproche, sino se reconoce el error y se modifica y se hace mejor las cosas. Y es que es parte de una formación que van adquiriendo los chicos. Unos pensarán que bueno, pues la formación que se da solamente es de carácter académico, sin embargo en el ámbito deportivo también se da este tipo de formación con respecto a la disciplina, al compromiso que se tengan, porque es una actividad que realmente les gusta y la tienen que acatar como tal. Así es. Uh-huh. Y no solamente es ir al torneo, sino simplemente llegar a acuerdos y respetarlos. Exacto. Y de ahí que se vaya creando la disciplina. Con ellos hablé, con los padres, hablé con ellos, les pedí que no bajaran las calificaciones de sus materias. Ajá. Ajá. Sí tuve algunos chicos, a lo mejor la bajaron y por eso ya no me acompañaron durante todo el proceso. Uh-huh. Entonces, yo creo que hay un compromiso, no solamente ir al torneo, sino también establecer acuerdos con padres de familia. Uh-huh. Ajá, para que estos se formen una disciplina y vayan formando un carácter y tengan claro que lo principal es la escuela. Claro. Sus calificaciones. Y esto que lo vean como un torneo como para disfrutarlo, algo opcional, algo que tienen que trabajar el doble para poderlo tener. Exactamente, porque bueno, pues
las habilidades de un atleta de alto rendimiento, bueno, pues requieren de mucho compromiso, y precisamente esta es la edad donde se empieza a adquirir tal. Y sí, y ellos tienen claro que no estamos formando deportistas, estamos formando seres humanos que tengan valores, que tengan disciplina y que, pues, más que nada, que conozcan el deporte y lo disfruten. Exactamente. Y allá, chicos, en casa, ¿qué decía la familia de todos los logros que iban obteniendo? Pues a mí me felicitaban, pero pues no, estuvo un poco complicado también porque... ¿Por qué? Mi familia, como también es un poco deportista, ajá, pues mi mamá me ponía a entrenar y me ponía a entrenar, y cuando le decía de los logros que íbamos obteniendo, pues me decía, no, pero tienen que dar más, pueden hacer esto y aquello, y pues ahí también estuvimos. Ah, no, tenías un poquito de presión ahí en ese aspecto. Sí, bueno, en parte de mía... mi mamá sí me dijo que tenía que echarle ganas porque si quería seguir en el equipo tenía que demostrarlo con mis calificaciones, ajá, con compromisos, cumplir con todo lo que me pedían, y también me echaron muchas ganas, me dieron inspiración, todo eso. ¿Por allá? Pues a mí me motivó más mi mamá, porque la verdad siempre ha estado conmigo y me ha dicho que sí puedo lograr todo lo que yo quiero. Si queríamos llegar a una etapa más grande, podíamos, sin rendirnos fácilmente y, como quien dice, morir hasta la línea. Exactamente. Bueno, pues mi papá me apoyaba más, porque luego él y yo jugábamos afuera de la calle. Ajá. Pero mi mamá me regañaba porque luego me decía que he bajado de calificaciones, y pues mi papá me dijo que si quería seguir en el equipo, pues que subiera de calificaciones y le echara ganas. Yo pensé que te regañaba porque ponías la ropa de red o algo parecido. Chicos, ¿qué les parece si vamos al chat para ver qué nos están comentando nuestros amigos de las escuelas secundarias técnicas? Adelante, Alma. Pues vamos a enviar saludos a las escuelas que están conectadas y les pedimos que se integren a la comunicación en el chat, aquellas que todavía no lo hacen. Y nos preguntan qué recuerdo es el que más les quedó de todo de esta participación en este campeonato. Bueno, creo que fue cuando fuimos al Deportivo Oceanía. Nos estaba comentando mi compañero que el primer partido lo perdimos y tuvimos que tomar un camino más largo, que constaban de 4 o 5 partidos en un día. Y no, me acuerdo que nosotros en el cuarto partido ya estábamos muertos, ya estábamos muy cansados. Y pues al final dimos todo lo que teníamos. Y pues le ganamos, ¿no? A pesar de todo, a pesar el cansancio de todo. Y el número de partidos que se realizaron. Sí. Ese fue en el momento, bueno, fue la etapa ya de final, para pasar a final, cuartos, no sé cómo le llamaban en el concurso. Tuvieron que jugar 5 partidos. Sí, sabíamos que con una que la regáramos, todo se iba, porque era solo de un partido. Era de ganar o ganar. Ganar o ganar, y ahí concentración total. Concentración total, y pues sí, poner toda la atención que se ponía. Ok. Bueno, pues más que nada el profesor nos dijo que teníamos que ganar, ¿no? Todo ese tiempo que pasamos entrenando, sacrificio más que nada, que lo demostráramos en la cancha y no bajáramos la cabeza. Si íbamos perdiendo, podíamos remontar, sabiendo que aún no se terminaba esto. Profesor, psicológicamente, ¿cómo le habla uno a los chicos en este tipo de circunstancias? Cuando ves que ya están cansados, ya están agotados, pero hay que inyectarles toda la adrenalina. Bueno, pues lo que comentaba mi alumno, yo también sinceramente pensé que íbamos a perder. Sí. Fuimos 7, tenía un niño lastimado, ajá, veníamos de 4 partidos, ajá, entonces yo también dije, bueno, pues uno se la tiene que jugar hasta el final. Por lo general los paré, le hablé con ellos, los veo la cara. Si los veo estresados, ocasionalmente bajaba, los calmaba un poquito, les decía que se relajaran, que tenían que hacer las cosas mejor, que todo lo que estábamos haciendo lo habíamos practicado, no había nada nuevo. Y cuando de repente se relajaban porque íbamos 1 o 2 puntos arriba, pues les hablaba fuerte, les decía que no se relajaran para nada, que le tienen que echar más ganas, o que todavía el juego continuaba y no se tenían por qué dar por vencidos. Y sin embargo, los frutos fueron satisfactorios, ya que obtuvieron un buen lugar en ese torneo.
Pues sí, este es nuestro segundo torneo, bueno, por parte de la escuela. Ajá. Yo en lo personal, el primer torneo aprendí bastante. Aprendí a hacer los cambios, aprendí un poquito más las reglas, porque también no lo manejamos tal cual en educación física. Claro. Porque no pueden ser tan estrictos. Y este torneo sí son más estrictos. Uh-huh. Ajá, entonces hay que tener mucho cuidado con ello. Y bueno, pues chicos, nos da mucho gusto que vengan a platicarnos esta experiencia con respecto a la preparación de estos partidos. ¿Cómo lo sufrieron para ustedes llegar a ese lugar donde llegaron, y sobre todo el apoyo que tuvieron de sus padres? Nos da mucho gusto, los felicitamos por este lugar que obtuvieron en esta disciplina del voleibol, que es una disciplina muy complicada, donde, bueno, desgraciadamente muchos de nuestros chicos se van u optan por el fútbol, pero el voleibol, bueno, pues es una de las disciplinas complicadas, donde se necesita también el trabajo en equipo, ajá, la madurez para tomar decisiones en el momento. Y nos da mucho gusto que ustedes hayan salido victoriosos con esto. Chicos, ¿algún saludo que quieran enviar? Pues yo quiero enviarle un saludo a toda mi familia y en especial a mi mamá, que fue la que más me estuvo apoyando. ¿Por allá? Yo el saludo sí quisiera que fuera para mi mamá, nada más. Gracias por apoyarme. Okay. Pues un saludo para mi papá y pues también para mamá, aunque sea que me hubiera regañado. Un saludo a mis papás, pues que les quiero mucho. Profesor. Bueno, un saludo a mi familia, en especial a la técnica 92, que de alguna u otra forma siempre me ha apoyado, y pues gracias al apoyo de mi director, licenciado Oscar Mario González Hernández, por todo esto. Pues yo también quiero agradecer a toda la comunidad de escuelas secundarias técnicas que nos sigue a través de este canal de DGES TV, y bueno, pues sobre todo a la técnica que hoy nos visita, porque bueno, pues nos muestran esta clara entrega que se tiene en las diferentes etapas que se realizan, tanto académicas como deportivas. Muchas gracias, chicos, y bueno, pues yo quiero dar las gracias al licenciado Manuel Salgado Cuevas, que es nuestro director general de Educación Secundaria Técnica en la Ciudad de México. Bueno, pues gracias por las facilidades para realizar este tipo de programas. Me despido el día de hoy, no se vayan porque tenemos más programación para todos ustedes aquí en DGES TV. Hoy estuvimos con los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 92 y la técnica número 92. Bueno, pues les da las gracias. Hasta la próxima. Adiós.